Hello, ¿cómo sigue Belén? Hello, hello. 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 Hello, Hello. everybody. How Hi, are you teacher. today? Hey, how are you today? I am busy. Busy? Yes. Why? I mean, yes, we are busy right now, right? Because of the class. Por la Yes. clase, supongo yo. Bien, bien. ¿Y qué tal? ¿Qué tal ha estado su día? Well, yesterday I had no energy. Oh yes, I remember you. I missed the connection. Yes. Yeah, it almost happens to me. Casi me pasa a mí lo mismo. Yeah. It actually, the power, I had a power outage like at 9:30. Tuve un corte yes. de luz como a las 9:30. And I was like, fortunately, I was not in class. Lo bueno es que no estaba Yes. en clase. The energy in my house come back at 11:30. 11:30. Yes. That's late. Very late. Yes, very late. Yeah, it is indeed. All right, but the good thing is that we are here right now, right? And so we can go ahead and continue with the class. Just before okay. we do it, antes de que lo hagamos, we have to go ahead and cover the assistance, right? Ver la asistencia y saber antes de que pase la asistencia. Sí, bueno, la mayoría veo que ya terminaron, por cierto, toda la plataforma. Gracias y felicidades. Pero Thank you. Para los que, you're welcome. Para los que aún no han logrado finalizar, quisiera saber si tienen alguna pregunta o si se les ha dificultado alguna parte de la plataforma que ustedes sientan que no puedan pasar. So I don't know if you have any questions. No sé si habrá alguna pregunta con alguna sección en específico. Por cierto, vi que varios, antes de que, y perdón si corté a alguien, pero vi que a varios les dio error la sección 4, creo que fue, o 5. La anoté y no lo tengo a la mano. Sí, creo que era la 5, que decía Sue and Tom are having breakfast. El del desayuno. Yeah. Ajá. So, I don't know why, honestamente, porque había personas que les agarraba la respuesta sin el punto y había personas que les agarraba con el punto y de otra manera no se podía. Eso ya yo ya lo mandé como observación porque a mí también me pasó. Y también mandé las capturas de algunas personas que me compartieron eso que les daba error porque sí estaban poniendo la respuesta que era. Porque podía ser cualquiera de las dos, con o sin el punto. Right. So I already sent that to technical support and they said that they are looking into it, right? Ya me dijeron que están revisándolo para que así, bueno, ahorita que ustedes ya lo hicieron, tendría que quedar así, pero para los siguientes cursos, ¿verdad? Para que las otras personas no les cueste esta sección. ¿Ok? ¿No hay alguna pregunta con alguna sección? Sí. Dime, no te escuché. Perdón, es que yo estoy, no recuerdo, pero ya estoy terminando la 4, pero estoy en una donde sale una imagen y nos pregunta que pongamos que si tiene una chaqueta verde, que si tiene pantalón azul. Entonces, pero ahí se quiere respuesta corta. Y ¿ah? No sé, cuando me respuesta corta, yo ponía, ¿cómo lo puedo explicar? Como que él decía que si él tenía una chaqueta verde claro y no la tenía, entonces yo puse no, he is not, algo así, pero no entiendo cómo respuesta corta, tiene que ser solo un no, o puedo poner no, él no tiene una chaqueta así. Bueno, buenas noches, perdón que me meta, teacher, buenas noches. Hola Oscar, buenas noches. Respondiéndole a la compañera, nosotros bueno, no sé si usted se ha fijado, teacher, que estamos como que ayudándonos entre varios y ciertamente me pasó lo mismo que ella, ¿verdad?
y hemos estado mandándonos así como que la respuesta, ¿verdad? No sé si es válido o qué, pero ajá, y yo creo que eso se han mandado al chat de grupo, creo que ahí las puede encontrar. Ahí mandamos las respuestas, ahí creo que las puede revisar ella, ahí están. ¿Cómo es? Esa de sección. Esa prueba de la sección. Porque si no, he visto también que han mandado un montón de mensajes y le va a costar un montón encontrar la respuesta. Porque sí vi la respuesta. Yo recuerdo que la vi, no recuerdo quién exactamente la hizo la pregunta, pero alguien más le respondió. Pero si gusta, Maybelline, vuelva a enviar al chat de grupo o a mi personal. Y después de que termine la clase, yo le mando cómo sería la respuesta. Porque estuve buscando en el grupo y sí, ya me apareció. Ah, vaya, perfecto. Pues, prueba. No hay problema. Pues si gusta, hace la prueba y si no le funciona, me avisa para ayudarle. Gracias, Oscar, perdón. Sí, Oscar. Gracias, Oscar. Sí, ok, dígamelos. A la también tiene que ver mucho el capital letter, o sea, la letra mayúscula. Tiene mucho que ver en los nombres propios porque a veces si lo pone con minúscula no se lo acepta. That is correct. Sometimes, yeah. Sí, lo que dice Luis es bien importante. If you use names, you have to use capital letter, right? Si utilizamos nombres, tiene que ir mayúscula la primera letra, igualito que en español, right? If my name is Jennifer, then J will be in capital letter. La J entonces iría en mayúscula, exactamente. Solo que en algunas respuestas sí le va a aceptar minúsculas, pero no es en todas. Entonces es mejor asegurarnos, right? It's better to be safe than sorry, dice la expresión idiomática. No sé si la han escuchado. Better to be safe than sorry. Mejor estar... Eso es como que digamos en español. Hay una expresión idiomática que dice mejor pájaro en mano que ciento volando. Es como que es mejor lo que es seguro, seguro, a estar haciendo otras cosas, right? Así que mejor eso. Ok, antes, porque ahorita ya me atrasé con la asistencia, vamos a pasar a asistencia rapidito. No, pero gracias, de verdad. Igual yo les dije ahorita si tenían preguntas, lo cual es totalmente válido. Así que voy a pasar asistencia. En este momento, como ya saben, mientras estoy en el documento, no puedo ver si me levantan la manita o si están presentes. O si es en el chat, alguien siempre me ayuda y gracias, por cierto, por ayudarme. Mientras los que no pueden hablar, me mandan el sí en el chat. Así que vamos con la lista de asistencia. Vamos a comenzar con Alan Urías. Presente, chef. Thank you. Alison Beatriz Rosales. Presente. Gracias. Betty Tamar Rivera. Betty, ¿estará por ahí? Ok. Catherine Stephanie Rodríguez. Presente, teacher. Gracias. Saraí Navarro. Present, teacher. Teacher, I hear Betty Tamar Rivera. Betty, gracias, Betty. All right. Elizabeth Esmeralda Chávez. Okay. Emerlinda de Los Ángeles Ramos. Presente. Gracias. Erika Lisbeth Rosales. Presente. Gracias. Gabriela Carolina Rivas. Presente. Gracias. Jaycee Joana Rivera. Jaycee aún no está aquí. Gloria Michelle Panameño. Irma Yolanda Azucena. No, ok. Jamie Dayanara Rivera. Here. Thank you. José Carlos Iscoy.
Está bien feo el inter. ¿El mío o el de quién? ¿Me escuchan bien? Dice José Carlos está aquí. Carlos Iscoy, creo que es el que se ha dicho toda la semana que le falla el audio y acaba de mandar. Ah, de acuerdo. Vamos a ver quién más. Irma, Irma no la escuché. Irma y Yolanda también, ahí están. Ok, gracias. Aquí, aquí. Casey también, y le había puesto. ¿Ya me escuchó? ¿Quién habla? No veo, no veo. Irma. Mirna. Irma. Irma. Ah, Irma, hola, hola. Irma. Le digo, perdón. Sí, sí, ya la escuché, ahorita ya le puse. ¡María! Michelle. Michelle está conectada también, pero no le sirve el audio. ¿Quién, Michelle? Sí. Vaya, perfecto, gracias. Ok, vamos con Katia. Usted se Alexander. Queda congelado. ¿Me quedo yo congelada? No. ¿Yo me quedo congelada? No. Ah, ok, ok, perdón. Me había confundido entonces. Vamos entonces con Katia Elizabeth Hernández. Presente. Gracias. Katia Elizabeth Aguillón. Present. Thank you. Luis Alonso Urías. Present, teacher. Thank you. Manuel Fernando Someta. Present, teacher. Thank you. Maybelline Vanessa Jovel. Present. Thank you. Miriam Rocío present. Rendón. Present, teacher. Thank you. Mirna Noemí Orellana. Present, teacher. Thank you. Oscar Baltasar Meléndez. Presente. Gracias. Renberto Alejandro Escobar. Presente. Sara Nicole Mejía. Present, teacher. Thank you. Sofía Ábalos. No, pero cuando hay uno. Okay. Sonia Araceli Vázquez. Present. Thank you. Walter Wilfredo Martínez. Gracias. Janet del Rosario Mejía. Present. Thank you. Y Yesenia Noemí Espinosa. Nope. Okay. All right then. Awesome. So in this case, guys, wait. Let me go ahead and share my screen real quick. Okay. Awesome. So. Who remembers what we covered yesterday? ¿Quién se recuerda qué fue lo que vimos ayer? Use the present progressive. Present continuous. Perfect. That's correct. Both are correct. Ambos están correctos. Some people call it present progressive, and some people call it present continuous. Present continuous. Or present progressive. Both are correct. Now, it actually depends which one do you prefer, but both okay. have the same both have the same purpose, right? Ambos tienen el mismo propósito. Como ustedes mismos dijeron ayer, is to describe the action that is happening right now. Okay? Como ustedes dijeron ayer, es para describir la acción que está sucediendo en este mismo momento. Ahora, so sometimes we use it to say things that we like to do, like activities we like to do, right? Muchas veces también lo utilizamos para describir acciones que nos gusta hacer. Some other people call it hobbies, right? Perdón. Algunas personas le llaman a eso hobbies o actividades que nos gusta hacer cotidianamente. Some people like to do very active stuff. Some people like to do more relaxing stuff, right? Depende de su gusto. ¿Qué es lo que le gusta hacer? Hay personas que le gusta hacer muchas cosas activas. Hay personas que le gusta más quedarse en su casa, leer un libro, ver televisión, right? So, let me go ahead and, antes de que continuemos con esto, le voy a enseñar que creo que esto ya lo vieron. Para los que ya terminaron la, para los que ya terminaron la,
plataforma, se me había olvidado el nombre. So, for those that already finished the platform, you already went through this one. Ya vieron este video. That is section 5.12. That is word power activities, right? And it's exactly what I was explaining. In this case, in this video, you will practice to say activities you like to do. These are just examples, all right? We will go over the examples and then you will share things you like to do, okay? Estos solo son ejemplos. Puede que un par de cosas a usted le guste hacer, pero también vamos a compartir qué otras cosas a usted le gusta hacer, okay? Solo me dicen si escuchan el audio. Yes. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with vocabulary in order to express activities. Let's start by listening and repeating. He's playing tennis. He's riding a bike. She's running. He's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. She's reading. She's studying. He's watching television. Now, your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous. For example, he's playing tennis. She's riding a bike. You should get creative and change the he or she for names of people that you know. For example, Mike is playing tennis. Mary is riding a bike. After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. All right, so let's go over the activities, right? Let me just pause it real quick. So they gave us 12 activities, right? And all of them are things you can turn into present progressive. So you can describe what are the things you like to do, right? We will take them and we will take them to the whiteboard, all right? Vamos a agarrarlas e irnos a la pizarra. I know that most of you already did it, but let's go ahead and do it so we can continue with the practice. The practice for today will be that you will share things you like to do with each other, right? Van a compartir entre ustedes las cosas que les gusta hacer. For example, one of the activities the video mentioned is tennis. Now, that is not a sport that is very well played in this country. Tennis no es un deporte que sea muy popular en este país. Los deportes más populares son el fútbol, que se le conoce como soccer también, baseball, I think, basketball. Which one? El surf. Surf, that's correct. Hoy que está bien, que tenemos lo de la championship surf, no sé qué, para las Olimpiadas, right? So, we have that, we have beach, soccer, right? El fútbol de playa. Que por cierto, con esa palabra tienen que tener un gran cuidado, right? Beach. No lleva ninguna T en medio de la palabra, all right? So, let's go ahead and see, well, before anything, do you like to play any sports? ¿Les gusta practicar algún deporte? Si no le gusta, no hay problema. Solo quiero saber si le gusta algún deporte. Yes. Volleyball. All right. Volleyball. Thank you. Vamos a ponerlo acá. Basketball. Soccer, teacher. Basketball. Perfect. Basketball. Soccer. Mm-hmm. Tomás. A mí me gusta el softball. Perfect. El softball. Softball. Perfect. What else? Just one more. Uno más. Running. Running. Perfect. So, all of them are sports that you can practice, right? And since you can practice, you can add a verb with ing.
the only one that is a verb itself, el único que es un verbo ya de por sí es running, right? Entonces, lo que pueden agregar antes de running es un adjetivo. No sé si se recuerdan de los adjetivos, que añaden más información acerca del sujeto, right? So, y en español va primero el sujeto y luego va el adjetivo, pero en inglés va al revés. Va primero el adjetivo y luego el sujeto, right? So this is the only one that is a verb itself. Okay, so if we want to make sentences out of these sports, let's say that, who said volleyball? ¿Quién dijo que le gusta el volleyball? No me fijé. Yo, teacher. All right, thank you, Sarai. So I can either say Sarai or she, ¿verdad? Porque el she lo ocupamos cuando no queremos decir el nombre de la persona. O sea, perdón, no solo she, cualquier pronombre lo ocupamos cuando no queremos decir el nombre de la persona. Así que aquí puede ser o Sarai o she, right? She likes playing basketball. Ahora, algo bien importante con esto que puse de likes. Este. Este en este caso es tomado como un verbo. Y playing se le conoce como un gerundio. Esto se lo voy a dar rapidito porque para que no confundamos el gerundio con el presente progresivo. ¿Qué pasa con el gerundio? El gerundio sí es un verbo, ok, pero no es el verbo principal. El verbo principal en este caso es likes, porque a mí me puede gustar jugar básquet y no era básquetbol, era voleibol, perdón. Wait, yo vine inspirado ahorita y me equivoqué de deporte. Ahí está, ahí sí. All right. Porque a mí me puede gustar jugar voleibol, me puede gustar el café, me puede gustar jugar videojuegos, me puede gustar ver series, televisión, lo que sea, ¿sí? Entonces, como aquí el verbo, digamos, sería likes, entonces likes playing volleyball, likes watching TV. No sé si se han visto esas oraciones, que hay dos verbos. Yeah. Y si se recuerden, algún maestro les dijo, dos verbos no pueden ir juntos. Pero ¿por qué en este caso hay dos verbos juntos? Porque de por sí, el gerundio puede ser conocido como un adverbio, porque no es el verbo principal, sino que les está dando más información. Ahora, como no estamos hablando de gerundios, solo les quería dar ese ejemplo, por si lo ven después. Aquí sería she, Sarai, or she. ¿Cómo decían las oraciones en el video? ¿Quién se recuerda? She's playing volleyball. Perfect. Como la fórmula que les di ayer, tiene que ir el verbo to be en presente. Right? She is playing volleyball. Right? Y hasta ahí está bien. ¿Quién me dijo basketball? Yeah, teacher. Sarah. Thank you, Sarah. Así que sería Sarah or she. Like. Is. Oh, pongámoslo de un solo. Likes. Mm-hmm. Yes. Para que veamos la diferencia, right? Yes. Playing. Ahí está. Let's go with soccer. Luis, you said soccer, right? Usted me dijo yes. Soccer. Yes. Okay. Luis or he likes playing soccer. Luis is playing soccer. Ahora, si vemos la diferencia de las dos oraciones, en uno yo les digo que a Luis le gusta el fútbol, le gusta jugar fútbol, pero en la otra estoy describiendo la acción que él está haciendo en este momento. Digamos que ahorita él no está en clase, sino que fue a jugar fútbol, right? Estoy diciendo Luis is playing soccer. No estoy diciendo que le gusta, sino que estoy describiendo la acción que se está haciendo. No sé si podemos ver la diferencia del gerundio y el presente progresivo. Yes. Yes. Todos. Yes, I understand. All right, cool.
creo que me adelanté como 10 niveles ahorita, pero quería, pero, o sea, es así de sencillo. Esa es la única diferencia que hay. Que el gerundio sí es un verbo secundario, por decirlo así, pero el verbo principal es likes, en este caso, right? Likes. Y creo que esto lo van a ver hasta como en intermedio, perdón. Pero yo creo que está entendible. Si los confundí, I'm sorry. O no sé si está bien. No. Okay. Okay, cool. Ahora, ¿quién dijo softball? Mirna, creo que dijo. Sí. Ah, bye. Thank you. Thank you, Mirna. So I can say Mirna or she likes playing softball. By the way, what is the difference between softball and baseball? ¿Cuál es? Perdón mi ignorancia en los deportes. Pero ¿cuál es la diferencia entre softball y baseball? Softball es pelota suave. Perdón. Y el baseball es la pelota es más pequeña y más dura. ¿En serio? Yo pensaba que era más... A mí también. Ajá. O sea que son las pelotas grandes, son softball. Softball. Yes. Y una forma de la, como la tira también. Sí. Sí. Ah, en serio. Y las blancas son bien duras. Yo cuando estaba estudiando y jugaban en el recreo, a varias compañeras les quebraban hasta los dedos cuando las querían atrapar. De verdad. Ah, pues quizás por eso. Es que yo nunca entendí eso. A mí me gustan los deportes, pero soy más de fútbol, básquetbol, voleibol. Pero cuando quise jugar softball, me lastimé un dedito. Es más, yo creo que en la cámara no se va a ver. Pero estos dos dedos no los puedo unir. Sí. Tuve un esguince. Sí. No los puedo unir. Me duele cuando los intento unir estos dos deditos de aquí. Así que y siempre me quedó la duda porque después me dijeron no, porque no puedo jugar y me sentí mal. Pero el chiste que nunca entendí cuál era la diferencia de softball y baseball. Gracias, Luis. Okay. Uno aprende algo nuevo todos los días, ¿verdad? Yes. Thank you very much. Yes. Awesome. Thank you. ¿Quién me dijo running? Yo, Janet. No me acuerdo. Janet, thank you very much. Vamos a poner Janet. A mí me gusta sleeping. Yeah, me too. That's my favorite activity. I'm going to put sleeping just because. I'm going to put Jennifer. Yes, Jennifer is sleeping. So, if you see, con la de dormir es la diferencia más clara que vemos entre el gerundio y el presente continuo, ¿verdad? Porque con el gerundio yo digo que me gusta dormir. Y con el presente continuo digo que estoy durmiendo. ¿Sí? Yeah. All right? Mm-hmm. Awesome then. Okay. Y no solo es con likes el gerundio, puede ser con cualquier otro verbo, pero no nos vamos a meter en eso ahorita. Solo es para que veamos la diferencia en gerundio y presente progresivo o presente continuo. Now, there are, as you mentioned, a lot of activities. Yes, yes, yes. ¿Quiere decir que la primera oración es gerundio? Yes, that's correct. Y en la segunda, en el progresivo es que estoy realizando la acción. Exactamente. In this one, as you mentioned, Sofía, thank you. You are saying that that action is happening right now. En esta oración de amarillito que estoy poniendo, es que estamos diciendo que esa acción está pasando en ese preciso momento. All right? Okay. Y con este que voy a poner en verde clarito, means that it's my preference, es que right? Me gusta. Exactly. Es que me gusta hacer eso. En este caso es que me gusta, right?
Puedo decir también que odio algo. Por ejemplo, hay personas que odian la berenjena. I don't know. So, or broccoli. A mí. Really? I mean, me too, but it's... Tengo que comérmelo porque dicen que es sana. Así que, I eat it. Right? El loro. Ese es pecado, Oscar. No. Todos los lugares la isloroco. No, eso no, no lo tengo. Qué barbaridad. No, está bien, está bien. Ah, pues no, pero es salvadoreño. No. Oscar, no es un infiltrado. Yes. All right. But yeah, but for example, loroco, vaya, Oscar. Okay. Hay que respetar, aunque no duela. Okay. Right. So, he doesn't like loroco, right? So you may say that he hates it, right? Podemos decir, aunque no sé, que lo odie, digamos, el sabor. Pero sí, ya conocí personas que ni siquiera el olor aguantan del loroco. I don't know why. Yes. So, yes. And it's fine. For example, I don't like pineapple. A mí no me gusta la piña. No, I hated it. Bueno, en realidad he aprendido a odiarla porque soy medio alérgica, entonces como que prefiero decir que no me gusta para no estar triste que decir que es alergia. So, if you see here, there are different activities you can say that you perform, right? Hay un montón de actividades que podemos decir que hacemos, ¿sí? Estas son sobre todo actividades que requieren movimiento físico, si se fijan, porque son deportes. Pero no solo esas actividades podemos decir que estamos haciendo. Right? For example, right now, you are sitting. Ustedes están sentados. Y es, de cierta manera, una actividad que está ocurriendo en este momento, ¿o no? You are sitting. Yes. Y hasta que se paren, van a dejar de hacer esa acción. No se sabe. Digamos que en media hora le van a dejar de hacer. Right? So, what I want you to do today as a practice, voy a poner las actividades que están en el video. Pero no son solo esas que pueden hacer. Por ejemplo, ahorita me acaban de dar una de sleeping, right? Ahorita en este momento, digamos que nosotros nos estamos durmiendo, pero ¿qué tal que alguien en nuestra casa está durmiendo? ¿Qué tal que los geckos estén durmiendo? I don't know. Or birds, right? Or doves, las palomas, ¿verdad? O las gallinas. Si tienen gallinas, por ejemplo, mi abuelita solía tener gallinas y ellas a las 5 de la tarde ya andaban buscando el pelito para irse a dormir, right? So, you can see that. Let me go ahead and write down all the activities that you may use. No es que solo estas puedan ocupar. Estas solo son ejemplos. Ustedes pueden agregar más. Ride. Oops. Ride. Bike. A bike. El otro era run. Swimming. Thank you very much. Vamos a ponerle de un solo con el ING para que no les cueste. Playing tennis, riding a bike, running, driving, shopping, driving, shopping, reading, dancing, studying, and watching TV. TV, awesome. So you may say all of them, or just a few of them, or you can create new ones, right? O ustedes pueden decir lo que más les guste. For example, sleeping, playing video games. Now, not only watching TV, si se fijan hoy, ay, qué barbaridad, no me sale la raíz, ahí está. Ya me iba a enojar, lo siento. Watching YouTube videos, right? Reading. Eso es un también. Reading. I am eating dinner right now. Oh, right. Eating. Yeah. In this case, dinner. Enjoy it. Thank you. So, eating, talking. Some people love talking, right? I am one of them. Yeah. Some people love walking. Yes. What was the other one? ¿Cuál fue la otra que me dijeron? Singing. Mm-hmm. Singing. All right. Pongamos una más. Pongamos. Ah, yeah, yeah. Ya está. Yes, ya está. Talking. Talking, ya está. Playing the game. ¿Cuál fue, perdón?
Playing the guitar. Okay, awesome. Playing the guitar. Playing right? The guitar. And that's, dejámoslo ahí. So if you see there are several activities you may perform. So this is the activity for today. You will share with everybody what are the things you like to do during your free time. Not necessarily during your free time, you may pretend that you are doing those things right now, right? En este caso, para por motivo de práctica, vamos a pretender que estamos haciendo esas actividades, right? Porque el presente continuo dice que son describir acciones que están ocurriendo en el momento. Obviamente, por ejemplo, ahorita no estamos corriendo, right? Pero podemos hacer esa oración, right? So, I am running, for example, or she is running, or he is running, right? So, do you have any questions? ¿Alguna pregunta antes de irnos a la práctica? Salud. Thank you. Sorry. You're welcome. Don't worry. Okay, so what I will do right now is that I will, if there are no questions, si no hay preguntas, los vamos a separar por grupos. Vamos a hacer lo mismo que ayer. Vamos a dejar de 3 a 4. Gracias. Gracias. Ahorita voy a tomar la foto. Qué barbaridad. Awesome. So, antes de irnos a la práctica, gracias, Maybelline. Vamos a tomar la foto de la asistencia. All right. So, please turn on your cameras. Yes, vamos a tomar la foto en este momento. Antes de irnos a la práctica. Cool. All right, I'm just missing Jamie. Okay, awesome. Perfect, thank you very much, Jamie. All right, so at the count of three, I'll take the picture. 1, 2, 3. Okay. Yes, perfect. Awesome, thank you very much. So in this case, we will do the same thing as yesterday. I will separate you by groups from 3 to 4 people. Lo voy a separar de 3 a 4 personas. En algún dado caso, alguien por motivo de fuerza mayor se le va el internet o algo. Okay? Para que no quede solito nadie. If you have any questions, let me know. Vamos a intentar regresar unos 3 minutitos antes de las 9 para pasar a asistencia de nuevo. Okay? Okay. Awesome. Let's go ahead and practice. Hola, hola. Hola, Janet. Hello. Hello. Sofía. Yes. How are you? I'm fine. Maybelline. Hola. Y Elida. Hola. Hola. Hola, Elida. Hola. Ah, no. Saraí. Saraí, Janet, Maybelline y Maybelline. Ajá. Este, practicamos. ¿Cómo estás, Sofía? Te voy a decir una expresión. ¿Cómo se dice comer? Esto. Eating. Es I am eating. Es así es, ¿no? I am eating dinner. Mi cena. Dinner. Enjoy. Bread. Okay. She likes eating. Me too. Yes. No sé si quieren hacemos un par cada una o una y una, como ustedes quieran. Una y una podemos ir. De los todos los que nos ha dado ahí. Okay.
I am playing a video game. And me, I like running. Okay. Every day running, every morning. Anteriormente sí, antes de la pandemia. Actuality. Actually. Nothing. On Sabuet. Okay. Sorry. I like sleeping. Yes. Me too. Sarai like. Me too. Sarai like sleeping. Sarai likes sleeping. Okay. I am cooking. I am cooking. Yeah. She likes cooking. Hello, hello. Hola, teacher. Creo que José está teniendo problemas porque encendió el audio y no se escuchaba nada. Ah, ok. Ah, pues los puedo pasar para otro grupo para que puedan practicar. Les caería a los dos una invitación para el grupo, déjenme ver, 7. All right. Y así puedes practicar. Me voy a ir de una vez con ustedes para explicarles a ellos. Ah, you are dancing. Oh. Hello, I'm sorry to interrupt, guys. Perdón por interrumpirlos. Okay. Don't worry. But I just brought Allison and Jose Carlos because Jose Carlos is having issues with his audio. So Allison will practice with you. Okay? Allison okay. Va a practicar con ustedes. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Welcome, Allison and Jose Carlos. Nice to see you. Hello. What are you doing now, Allison? Beatriz? ¿Cómo? What are you doing now? I am practicing English. Casi with no es. Tiene problemas con el audio. Oh. Hoy sí la vi. Yes, yes. Sí. José Carlos. Hi, José Carlos. You have problem with your internet. Yes. Okay. He estado fallando bastante por la lluvia. Sí. Well. And Sonia Arely. Uh huh. Let me see. I am playing soccer on the weekend. On weekend. I like play basketball too. I am me toca barrer también en la casa, es
Very. I like playing video games sometimes with my granddaughter. Okay. Allison? Joanna? Hello. No worry. I am, it's like shopping. I am, it's like sleeping. Are you dancing? I am like. Yes, I am. Yes, I am. Okay. Sonia, are you swimming? Yes, I am. At morning or in the afternoon? Morning. Morning. Oh, yeah. I am not swimming. I like reading a book. Don Quixote. And sometimes. Oh. Okay. Sometime I play basketball at night near of my house. Yeah. Okay. Joanna. Está en la oscuridad. Salga la luz. Es que está oscuro aquí, no se ve. Solo los ojos le veo. Por los lentes. Sí, por los lentes. Es para romper el hielo y los nerviosismos de hablar. O sea, hay que hablar. Cierto, es de la cierto. Única manera que vamos a aprender. Ya es la última semana, ¿verdad? El antepenúltimo día, el jueves terminamos. Sí. Bien rápido, ya, ¿verdad? Sí. ¿Y habremos pasado, teacher? Ahí depende de ustedes. Yes, almost everybody. En un 95% me atrevería a decir. Solo okay. Falta que logren terminar la plataforma. Con la asistencia, la mayoría va bien hasta donde yo sé. Ajá. But right now, you need to focus on the platform. Okay. Yes, but yours good. Todos aquí están bien. Okay, thank you. Okay. Todos. No mentira. Teacher, una consulta. Bien. Jueves terminamos y iniciamos sí. El otro directamente, o sea, el lunes, o da un cierto tiempo para iniciar otra vez. Fíjense que ahí depende de qué tanta si han completado el cupo, porque INSEPORT no deja comenzar un nuevo grupo si no hay una cantidad de estudiantes mínima. Muy probablemente comiencen el lunes. Sin embargo, ellos les van a mandar un correo de cuándo comenzarían. Okay, sí, porque ellos para dar continuidad, ¿verdad? Porque por lo mismo, para que no pierdan el ritmo, siempre se intenta que sea la siguiente semana.
Ajá, exacto. Que digamos, terminamos el jueves, comenzamos el lunes. Pero es, ahí sí depende de administración. Uh-huh. Ah, ok. Gracias. Yes. You're welcome. José Carlos, ¿puede verlo desde la plataforma? En la parte de arriba hay un botoncito que dice progreso. Allí le sale cuáles le hacen falta. Uh-huh. Si gusta, le puedo mandar por mensaje privado cuáles son las actividades que le hacen falta para que pueda completarlas. Pero igual, de igual manera usted lo puede hacer desde dashboard, desde la página, bueno, página principal o cualquier sección. En la parte de arriba dice progreso. Le da clic ahí y ahí le salen cuáles ha completado y cuáles le hacen falta. Ok. Sí, las barras. Okay. Oh, sorry. Continue. Ok. Sonia. Hello. Hazy is playing basketball right now. I don't know. Creo. No, he's not. She's not. No, he's not. Ajá. Okay. ¿O me equivoco, Joana? No. I am like playing softball. You are playing softball. Yes. Do you like playing softball? Yes. Yes. Y yo, Joana. Hello. I am playing is softball. Me too. You are playing softball too. Yes. Okay. Well. Hey, hello. Hello, teacher. Hey, teacher. Tenemos una duda. Dime. ¿Cuándo? Se nos cortó el internet, por eso no escuchamos. Teacher, es que la explicación, nos quedó como a medias porque de lo del, por ejemplo, Saraí, likes, ¿qué dijimos? Likes, playing volleyball. Y la otra sería, she is playing volleyball. Ajá. Okay, so the difference en español rapidito porque casi no vamos. La diferencia es que el she likes o cualquier pronombre antes de eso, y como les decía, me adelanté un poquito, pero solo para que vieran la diferencia. El primero, solo estamos describiendo la preferencia de algo, de alguien por algo. En este caso, uh-huh, por ejemplo, decía Saraí que su deporte favorito era el voleibol, ¿verdad? Entonces, ahí no estoy diciendo que ella está haciendo esa acción, sino que yo solo les estoy diciendo a ustedes que a ella le gusta ese deporte. ¿Ok? Ok. Uh-huh. Todas las primeras. Todas las segundas es como que yo estoy diciendo que ella en ese momento está jugando voleibol. Lo está firmando. Exacto. Ah, por ejemplo, ahorita, I am speaking. En este momento, yo estoy diciendo que yo estoy hablando. Pero también puedo decir, I like talking, or I like speaking. A mí me gusta hablar. Y no estoy hablando contigo, sino que yo solo te estoy diciendo algo que a mí me gusta hacer. O a mí me gusta leer, por ejemplo. O sea, a muchas personas les gusta leer o ver televisión. Ah, sí. Entonces, la primera solo es como para decir preferencias, pero no es presente continuo. ¿Preferencia? Ajá. A ese otro, el primero, se le conoce como gerundio. Siempre lleva ing. Pero ahí el verbo principal no es el verbo con ing, sino que es el otro. Por ejemplo, I like. A mí me gusta.
pero a mí me pueden gustar muchas cosas. Me pueden gustar los deportes, me pueden gustar cierto tipo de sorbete, me puede gustar cierto tipo de sodas, ¿verdad? Entonces, por eso es que el segundo verbo con N. Pero digamos, un ejemplo que no usemos el likes y yo diga, I'm dancing. Oh. Estoy bailando. Y si quiero afirmarlo, dirías, you are dancing o she is dancing. Exacto. Tú estás diciendo, she is dancing. Ella está bailando. Pero si quiero decir que le gusta o lo ama, she loves dancing. She likes dancing. Mm-hmm. Okay. Yes. Así que digamos que esa es la diferencia. La primera es solo para decir que algo te gusta. La segunda es para afirmar esa acción que está ocurriendo en ese momento. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. It's me voy. Clear. No porque quiera, pero me están llamando de otro grupo. All right. Cualquier cosa. Okay, teacher. Thank you. Yes. Hello, hello. No se le escuchó bien, A mí. Hi, teacher. Hello. Teacher, le queríamos hacer una pregunta. Go ahead. Si está correcto preguntar, por ejemplo, para decir, ¿te gusta comer pizza? ¿Sería correcto? Do you like eating pizza? Yes, that's okay. Es lo que les mencionaba de los gerundios, que ahí el eating no lo toma como verbo, sino que lo toma como una acción que a usted le gusta hacer. Mm-hmm. Porque el verbo principal, es like. Y sí está correcto. Do you like eating pizza? ¿A ti te gusta comer pizza? Como por ejemplo, de las comidas favoritas, ¿verdad? Yes, it's correct. Mm-hmm. Y para contestar, preguntaba Alan, no sé si está por ahí, él tenía una pregunta. Sí, la responde, yes, I like eating pizza. ¿Y si han dado caso? Mm-hmm. Esa es mi duda, si han dado caso fuera, no. Porque ok. No sé si es correcto utilizar el no, I do not like. Exactamente esa es la respuesta. Nos vamos a fijar cómo dar la respuesta positiva o negativa dependiendo de los verbos o los auxiliares que estamos ocupando. En este caso, el auxiliar es do. Y como para decir positivo no se dice I do like eating pizza, sino que solo se dice I like eating pizza. Pero para contestar no podemos decir I like not, sino que tenemos que hacer uso del do. En negativo, como lo dijiste, Saren. I do not, o si no, I don't. Depende si ustedes quieren usar la forma contraída o no. I don't like eating pizza. Or I don't like pizza. Hay gente que le puede decir, no, la pizza en general no me gusta. Right? Both answers are correct. Ambas respuestas están correctas. Teacher, entonces en la respuesta negativa, la contracción sería don't. That's correct. Ahí don't. Estaría el not. El not se estaría contractando. Exacto, con el do. En lugar de decir do not, dice don't. Sí, teacher, yo me había confundido porque pensaba que estaba contractado cuando uno contracta cuando es doesn't. Pero ese es para she. Oh. Yes, para la tercera persona. He, she, it. She doesn't. He doesn't. El does solo para tercera persona. De ahí el tú lo ocupamos para cualquiera. I, you, we, they. Y en la respuesta negativa del doesn't, entonces no se podría contractar el not. Sí, doesn't es el contractado del does not. Está do not, don't. Does not, doesn't. Ya, teacher, sí. Gracias, teacher. Esa era mi duda. Ya me la aclaró muy bien. No sé si mis compañeros tienen alguna otra pregunta. No, ya solo esa era mi duda, que estaba pensando si era así o no.
A ver, no, pero estaba en lo correcto. That's okay. The answer. Yes. All right. Okay. Explicaría esto mañana porque sí, eso es bastante importante cómo se va a responder esto y creo que los demás no saben eso. Así que vamos a regresar y le voy a decir que eso lo voy a explicar el día de mañana. All right, porque todavía tenemos que pasar la lista una vez más. All right. Okay. So, let's go back. Regresemos. Gracias. Bye, teacher. Thank you. Okay. You're welcome. Hi, Luis. Hi. Hi, Manuel. How are you? I'm fine. And you? Nice. Nice to see you again. You, me too. Thank you, Avila. Thank you, chicos. Thank you. I hope to see you the next Sunday. Next Sunday. All right. Cool. I'm just kidding. Daniela, para la iglesia, dígame, no, güey, eso no está. All right. We will go to church. También. Okay. That's okay. All right, so thank you very much, guys. A las 9. Mande. ¿Y qué le pasó? Le dio que no dejó hacer una nota en el grupo que estábamos. Dijimos que quizás no había dejado abandonar. No, es que fui a varios que me hicieron varias preguntas que por cierto, todas fueron excelentes preguntas y las voy a explicar el día de mañana para los demás porque obviamente en este momento no podían ver qué era lo que estaban practicando los demás, ¿sí? Así que voy a hacer una recopilación de las preguntas y se las voy a explicar mañana. Me hicieron unas excelentes preguntas como por ejemplo, para adelantarles, ¿cómo responder si la pregunta lleva do al principio, lleva have y todo eso? ¿Right? So, eso mañana. Comida, estábamos hablando. I'm sorry. Sí, me dio hambre, por eso me fui. No, mentiras. Estoy bromeando. All right, so vamos a pasar rapidito la lista de asistencia una vez más. Gracias por quedarse y darme tus minutitos. Así que vamos con Alan Urias. Presente. Thank you. Alison Rosales. Aquí. Okay. Thank you. Betty Tamar Rivera. I hear teacher. Thank you very much. Catherine Stephanie Rodriguez. Present teacher. Awesome, thank you. Sarai Navarro. Present teacher. Thank you. Elizabeth Esmeralda Chavez. Okay. Emerlinda de Los Ángeles Ramos. Present. Thank you. Erika Lisbeth Rosales. Aquí. Gracias. Gabriela Carolina Rivas. Present. Thank you. Casey Joanna Rivera. Present. Thank you. Gloria Michelle Panameño. Present, teacher. Thank you. Irma Yolanda Susana. Present. Thank you. Jamie Dayanara Rivera. Here. Thank you. José Carlos Iscoy. Ah, recuerdo que él dijo que tenía problemas con el audio. Pero ahí estaba. Katia Elizabeth Hernández Pérez. Sí, pero ahí está, teacher. Yes, thank you. Okay, awesome. Thank you, Luis. Katia Elizabeth Aguillón. Present. Thank you. Luis Alonso Urias. Me acabo de hablar. Yes. Thank you. Manuel Fernando Someta. Present, teacher. Thank you. Maybelline Vanessa Jovel. Maybelline estará por ahí también. Okay, thank you. Miriam Rocío Rendón. Present, teacher. Thank you. Mirna Noemí Orellana. Present, teacher. Thank you. Remberto Alejandro Escobar. Here. Thank you. Sara Nicole Mejía. Present, teacher. Thank you. Sofía Ábalos. Present, teacher. Entré un poco tarde, teacher, porque me costó en el Inter. Ah, vaya, de acuerdo. Ahorita le acabo de poner la asistencia. Thank you. Okay. Walter Wilfredo Martínez. Presente. Gracias. Janet del Rosario Mejía. Present. Y Yesenia, que no está. Okay. So, thank you very much, guys, for joining today. I hope to see you tomorrow. Please take care and have a good night. Take care. Bye, teacher. Okay, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Bye. Bye.
Yes, tell me. Bye. Bye. Es que fíjense que en la de la inscripción del segundo módulo, no sé si me he inscrito o qué, porque lo de PDF hay que mandarlo en el correo, ¿verdad? Entonces, mi correo sí falla bastante, porque para enviar las tareas el año pasado me costaba porque no caían los correos. Y yo les dije a ellos y me dijeron que me iban a avisar el lunes si les había caído el correo, pero no me han avisado nada. Bueno, en este caso, yo le recomendaría que se comunique con administración directamente. Porque si le respondieron al correo y le falló, no lo va a recibir. Así que le recomiendo que se comunique directamente con ellos, porque ellos ya llevan una lista de las personas de las que ya recibieron los documentos y le van a decir si sí o no para que la tomen en cuenta para el siguiente módulo. Vaya. Uh-huh. Sí. Gracias. Sí. Yo te tenía una pregunta. Dime. ¿Se la hago ya o va a terminar de contestar? Sí. No, ya subo. Ya terminé. Uh-huh. Ok. Mire, fíjese que yo envié documentos el domingo en la tarde, creo, algo así. Uh-huh. Y hasta ahora me cayó la confirmación y decía que tenía que completar el formulario en línea también. Entonces, lo completé ahora un poco a la carrera y no estoy seguro si le di al de las 9, de 9 a 10 o de 8, o el mismo horario de ahorita. No estoy seguro. Ah, ok. Ah, pues sí, para eso también, Walter, tiene que comunicarse con ellos. Pero porque eso, ellos tienen. Perdón, que me meta. ¿Para eso, perdón? No respondiéndole a Walter, que me pasó lo mismo yo después. No tengo idea. Volví a cambiar para la noche. Le mandé el curso, puede cambiar el horario que quiere recibir la clase. Puede volver a llenar la inscripción en línea que no dan. Es que sí se puede volver a llenar. La cosa es que van a tener dos formularios ellos con dos horarios diferentes. Entonces sí les recomiendo que se contacten con ellos para que tengan seguridad cuál de los dos horarios van a tener. Porque sí, ellos van a tomar, hasta donde yo sé, la primera respuesta que se mandó. Entonces yo sí les recomiendo que mejor contacten ya sea a Flor Sánchez, sí, creo que es la pida. Yo les escribí a ellos ya, y de hecho le di copiar y pegar y se lo mandé a usted también el mismo mensaje para que viera ahí lo que les he mandado. Okay. Pero no estoy seguro si van a contestar, ¿ok? Y se lo mandé al mensaje que me cayó primero al correo que dice Jackson Bautista, algo así. Ok, pues voy a hablar yo con mi jefa inmediata. Solo voy a anotar sus nombres, sería Walter Martínez. Permítanme. Y así sí se puede rellenar otra vez el formulario antes de volverlo a hacer, porque ahorita todavía no lo he vuelto a rellenar. Walter Wilfredo Martínez. ¿Qué horario es el que quería elegir? ¿Este mismo? ¿O el de 9 a 10? Sí, el mismo, de 8 a 9. No, perfecto. De 8 a 9, el mismo. ¿Y usted, Maybelline, se fue? Quizás por hacer la carrera, quizás se me fue. Sí, pero Pero es que ese es el detalle, que no estoy seguro si lo puse bien o lo puse mal, o sea, tengo esa duda, porque si lo puse bien tampoco va a haber que hacer cambio. No se preocupe, yo me voy a comunicar con ellos solo para asegurarme y nomás me respondan, le voy a decir a usted. Ahorita no creo que me respondan porque la persona ya no está en oficina, pero más o menos espero que entre 8 o 10 de la mañana, el día de mañana, me hayan dado una respuesta, porque sí tienen que buscar. O mejor deme durante el transcurso del día porque no vaya a ser. Sí, los dos. Está bien, entonces no hay problema. Teacher. Muchas gracias. Okay. Ya sabe, Walter. ¿Quién me habló? Pero para comunicarme con ellos, ¿cuál es el número? Porque yo le escribí a dos números que ya tenía registrados de allí y ninguno me contestó. Ok, si gustan lo que hago, por motivos de seguridad no puedo dar el número de teléfono porque queda grabado. Pero ajá, le voy a reenviar ahorita mismo de mi teléfono el número de la persona a la que yo me voy a contactar, que sería, bueno, en este caso voy a contactar directamente a Elena, que es una de las personas administradoras del grupo, pero también ustedes se pueden contactar con Flor, ella es también de
administración. De igual manera, yo me voy a comunicar con mi jefa inmediata, que es Elena, para preguntarle sobre esta situación. Ahí bueno. Está. Ya se los mandé. Ahí dice Elena, inglés corporativo. Dígame. Hola. Eso, yo también me comuniqué, pero también es con una de soporte técnico, parece. Paola Iglesias. Paola Iglesias también. Paola Iglesias también. Puede ser Paola Iglesias. Sí. Jonathan o Jason Bautista. También buenas noches, le pregunté sobre eso, ¿verdad? Que sí, pero o sea, dice que es como por orden de llegada. Sí. Y ellos van revisando y así van confirmando. Es por eso que no nos ha caído la confirmación a algunos. Exactamente. Y quizás se están verificando todo lo que hemos estado nosotros en la plataforma, en las sesiones y todo eso, evaluando si aún nos pueden aceptar, me imagino yo, ¿verdad? Sí, sí, es que como tienen que ver todo, tienen que ver la asistencia, sí, hay mucho. A las notas, y muy probablemente van a saber hasta el viernes, bueno, este fin de semana, porque como son un montón de grupos también, y son un montón de personas en todos los grupos. Ajá, yo ahí les recomiendo paciencia. Cuesta tener. Sí, pero sí, en este caso, por ser un montón de personas, ¿verdad? Yo les recomiendo que se esperen un poquito, porque siempre responden. A mí ella me ayudó desde el principio cuando no podía entrar con mi correo y todo eso. Ajá. Me ayudó bastante, por eso la recomiendo. Perfecto. Hola, sí. Iglesias. Sí, sí, sí. Bien, eso es todo. No, gracias, Mirna. Muchas gracias a ustedes y espero que pasen feliz noche. Gracias. Good night. Good night, teacher. Bye. Good night, teacher. Bye bye, Katia.